Chamay a reventar. Ya le vamos a dar la cifra exacta de cuántas personas hay aquí el día de hoy. Se cumplió un minuto de silencio por el comandante Hugo Chávez. Sí, señor. Comenzaba el partido y Juan Arango comenzaba a administrar los pases del mismo. Generaba jugadas como esta, con Salomón Rondón apenas al minuto 2. Primer aviso de José Salomón Rondón, Juan. Esta jugada que veíamos a continuación. Luego, un pase nuevamente de Juan Arango, este ataque también colombiano que se iba cerca del poste que defendía allí Dani Hernández. Y después iba a venir la jugada. Salo maneja el físico, puntazo y gol. Clase de gol de José Salomón Rondón, este que le brinda a la afición de Puerto Ordaz y que al minuto 2 se pone a ganar a Venezuela un gol por cero. Además de pierna izquierda, ¿sí? ¿No? Que no es la habitual, ¿no? Justamente con la que haga diabluras, pero sin duda alguna que la manejó muy bien. Vean cómo se lo lleva en cuerpo y el disparo pegado al palo, un cañonazo donde no pudo hacer nada tampoco el portero. Recuerdo unas palabras de un técnico colombiano, José, el Pacho, Francisco Pacho Maturana, que decía: el día que Venezuela tenga un goleador de lujo, ese día Venezuela va a poder soñar con estar en un mundial de fútbol. Lo tiene, lo tenemos, José Salomón Rondón. Y decía Pacho Maturana esto justamente en una época donde había muchos mediocampistas en Venezuela, pero nadie de los delanteros que le invocara. Ahí está cómo se fue montando Colombia un poco. Venezuela le fue cediendo el medio terreno después de los 15 minutos, después del tanto. Y de esta manera Colombia termina mandando un poco en la cancha, por lo menos en cuanto al dominio territorial, ¿no? Sí, manejó la pelota Colombia por una razón fundamental. Venezuela se la entregó deliberadamente después de ese gol. Salidas largas de Venezuela con Dani Hernández, esos pases largos buscando a Salomón Rondón, buscando al colorado Aristeguieta, pero eso complicó a Venezuela, porque entregarle la pelota con tanta rapidez a la selección de Colombia...